hasta que justo no me depilé las cejas. Su enamorado la fue a dejar en su camioneta. La pobre Pili, la única puntual. Encima que me maneja la camioneta. No, la Pili es muy puntual. Por favor, a Manuel dicen caldo de gallina. ¿Por qué? Pura sopa. Dígame alguna anécdota, algo para recordar. Porque a mí nunca me regaló, pero ni un chupete. Una rosa, una vez te regaló. ¿Estás? Oye. Sí, es verdad, sí, eso. Es verdad, sí. Mariela, ¿te acuerdas? ¿De qué están hablando? Oye, ¿que se han ido a fabricar el carbón? Siendo la 1:11, todavía no llegamos a la casa de Lucía. Se supone que el almuerzo era la 1. Pili, la más puntual, de verdad, premio a la puntualidad. ¿Y dónde está el viejo? ¿Y dónde está el viejo? ¿Qué se hizo? Creo que está panando la chica esta del choro. Soy soltero y soy feliz. Fundo Rondón, ¿no? La época feudalista llegó al 2015. ¡Ah, idiota! Cualquiera que te escuche cree que mis papás han heredado esto. ¿Cojo justo tantos años de trabajo? Ya, pendejos. Ahora sí, todos van a hacer algo, ¿no? Como ese día que la Pili y yo hicimos todo, ¿ah? ¿Te gustan los perros? Sí. Amo los perros. ¿Pero muerden? Son hembritas y son un amor. Hola, mi chiquita. Hola, mi chiquita. Sí. Espérate, que el Manuel es bien despistado. Esto va al lado de la parrilla, la parrilla está en allá. En eso estoy abajo. De acuerdo, en eso estoy. ¿Cerveza? Hola, chorizo. Se la raro. Quiero el chorizo. Quiero el chorizo. Entonces, estamos en la casa. ¡Pucha madre! Manuel de miércoles. Ya, viene, ya. Pili, mira esta cantidad. Yo he comprado ahí 5 kilos. Ya sufi. Entonces ya es. Más bien, ¿tienes gasolina? Sí. Para echarle un poquito por mí. Fernando, lo saca. ¿Tienes fósforos? Sí. Ahorita ya le tiro, no se preocupes. Es un serrucho para huesos, Pili. El de este juego, mira. Bueno, voy a aplicar. ¿Cómo era, Fefe? El conocimiento. ¿Cómo es? Ahí está. Mira, ese le hice yo y ese le hizo Fefe. ¿Qué diferencia, no? Mejor está este. No. Pepillo, ya tienes tu zapatillo, todo. ¡Ah! De la planta de la vida. Sí, hay un montón. Ya me ¿tanto te sangra? No firmes eso. Amigo, yo uno, amigo. Está muy chiquito. Ya. Es el tamaño que me gusta. Amigo, eso firma, por favor. ¿Quién está firmando? Firmo. Trae. Hazle caso a tu hijo. Pucha, mira cómo se hace. Te hace mal, Dios, Manuel. Me duele. ¿Qué abre el negro? Lo abre el negro. Cuidado, negro, cuidado. Te salió igual de malcriado que el papá, ¿no? Sí, igualito, igual. Creo que mi papá es peor. A los años. Vuelve a la Madrid. Listo. Venga, padre. ¿Va a ser todo bien? Mierda. Está bichuelo. Ya compadre. Dos años, ¿eh? Lo va a hacer, lo va a hacer. Es para la dieta. Parrilla. Quiero que lo parta ahí. Necesitamos muchas energías. Amigo, culiao, qué caro. Huancaína. Este es aquí, chucha. Ya. ¿De quién es esto? A ver, puta, que este se ha pegado aquí en la mesa y no hay quien lo saque. No, mira, estoy sirviendo. No, aquí está sirviendo. Manuel, por favor. Se está manchando todito. Se te chorrea, ¿no? Definitivamente. Echa tanta crema que. Se me chorrea. A ver, negro. Algo más de fino debe tener. Pero en agosto creo que arranca la. ¡Fefe! La foto oficial. Venga, pura. Espérate. ¡Fefe! ¡Tómala! Todo, pues. ¿Ya? Ya, es foto, no video.
pilares, pero toda la furia desatada ahí en esa pobre carne, ¿no? Pues sabían que Lucía tuvo que aprender a cocinar también, ¿no? Yo siempre he tenido mi... las ganas. Su lado está culinario. Bien, está bien flaco. ¿Cómo es un desayuno de ella? ¿En qué consiste? Jugo, sopa. Por delante jugo. Siempre jugo. Y por atrás. ¿Una buena sopa para empezar el día? Jugo. Por delante y por atrás. De licúa. Acá está la carne. Manuelito, a ver, tómalo. Ya, papá, ¿puedes parar de venir que ya la escolera? ¿Y si te subes en el muro? ¿Y el arroz? Si te subes en el árbol. Trabajado 15 años toda tu vida. Pero ¿y en qué momento estabas con tus hijas? No, no estaba nunca. Ya, pues eso está mal. No, ahora ya, si Rafaela la vez pasada me dijo, papá, ¿no te tienes que ir a trabajar? Me botó en la casa. Me botó en la casa, amiga. Dice, papi, ya viene mi tío, anda. Está bien, o sea, uno tiene que aspirar a tener plata en el bolsillo. Es que yo no lo hacía por plata. Mi problema no era la plata, mi problema siempre ha sido personal. No, negro, tú eres ambicioso, no, también, no, no, reconócelo. No, siempre lo ha sido. No, pero te voy a decir una cosa. Apreciar la familia, los amigos, es importante. Tú no sabes si mañana te vas a enfermar. Después de que yo he perdido a mi mamá, me quedó clarísimo que las enfermedades no avisan, aparecen. Y en 3 meses estás fuera de aquí. No, eso sí, yo en ese sí. Y de verdad tiempo, que si tú no generaste tiempo, lazos con tus amigos, con tu familia, vas a morir solo, negro. Olvídate. Las niñas mujeres necesitan de un padre varón. Es el que da la autoestima. El padre a las niñas es el que da la seguridad. No había sentido, sí. Ya, entonces ponte al costado, ponte a hablar con las chicas, qué temores tienen, qué no sé qué. Porque la madre siempre va a ser una imagen positiva. Abril también a esa corta edad me decía que por qué yo iba al estudio a dormir. Le digo, no, porque tengo que cuidarlo. Pero en ese momento cuando hablaba con Mireia me decía, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no regreso mejor? Me dice, pero jefe, o sea, ponte a pensar tú, ¿te sientes bien emocionalmente viniendo solo porque el tema de la bebé? O sea, tú como hombre, aguantar todo esto, ¿te sientes bien? Y le dije, no. Ella no tenía trabajo. Y le digo, miren, a ver, ahorita estamos en una zona que todavía no hay un restaurante. Le digo, ¿por qué no con un sanguchito, una empanada bien hecha, un jugo? ¿Qué te hace? ¿Te hace menos? ¿Que prepararte a ti? No, no, para que venda, para, ¿no? Que para vender, para ir a dejar a domicilio. Me dice, sí, pucha, pero no me gusta la cocina. O sea, ya, hay cosas que obviamente que son temas que ella maneja, ¿no? Pero yo digo, si hay que hacer una cosa independiente, se hace, ¿no? A ti todo el tiempo, creo, te plantean o te preguntan qué tanto estás dispuesto a dar, dando tú ya bastante. Sí. Pero ¿y tú? Pero, ¿y por qué la otra parte no plantea también qué va a dar, ¿no? Porque sí, el matrimonio es de dos. Lo que pasa es que Mirela ya la tiene clarísima. Cuando ella no va a regresar conmigo y... cuando haya amantes de tres. Mirela ya no va a regresar conmigo. O sea, ella ya se ha propuesto eso. Me lo ha dicho muy tranquilo. ¿Me sabes qué? Ya, pero ¿tú ya lo asimilaste? Sí, porque obviamente si yo sintiera de que hubiera una pequeña esperanza, yo estuviera ahí, ¿no? Thank you.
Lucía. Lucía, escúchame. No, es que son pendejadas distintas. No, ¿ya? Yo sé. En mi caso, yo era la amante. La mujer manda, weón. Pero la amante sin que le exigía algo. O sea, yo no era un amante en que le decía, oye, ¿sabes qué? Rompe tu matrimonio, deja tus hijos y no sé qué. No. Era la amante del momento en donde estábamos, que nada tenía que ver la mujer porque no estaba. ¿Por qué no disfrutar? Si puedo disfrutar, si no espero nada más. O sea, si no me voy a involucrar de corazón. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ya está. O sea, lo disfruté en ese momento, pasó en pero ese momento y no esperé más. Corazón, Pili, no, 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 Nero, no. Qué fría. Cuando tú tienes las cosas claras. Qué fría. Tú tienes las cosas claras. O sea, tempano de hielo. No, lo que pasa es que tú. Tú eres el que dejas el matrimonio, es distinto. Tú eres el casado, tú eres el comprometido. Tú, en cambio, en mi caso, yo no tengo nada que perder. Él es menos racional que tú, definitivamente. Pero cuando ya no quieres racionalidad y quieres solamente sexo, es distinto. ¡Enferma! Puta, se emocionó. Ya sabes las cosas. Disfruta lo que tienes aquí, porque sabes que no es tuyo. Eso es verdad. Pero lo puedes disfrutar y allá él si comete el error por engañar a la mujer. Hay cosas que no encuentras en tu casa, que no encuentras en tu casa, que las encuentras afuera. Pero el hombre también tiene que poner su parte y los hombres no ponemos nunca de nuestra parte. Yo sí soy para esas cosas basada en mucha formación. Pero te falta adrenalina, ¿no te gustaría probar? Por mí misma he roto ciertas molduras para crecer más en el tema sexual, pero igual de lo que Yaco me cuenta, Yaco ha vivido unas cosas, además, súper joven. El problema es que las mujeres creen que el sexo no es importante en una relación. Y no, lo es muy importante. La mujer tiene que ser una perra en la cama, o sea, tiene que serlo. Yo no soy machista. O sea, al contrario, pero sí soy de las que, o sea, la tienes muy clara. Estás con una pareja con la que vas a vivir toda tu vida, toda te planteas. Vida. Claro, cuando te casas, te planteas vivir toda tu vida. Y de pronto estar casada con una persona para toda la vida que no estás. Que no me jodas. No me jodas. ¿Por qué te ríes, güey? ¿No has escuchado lo que ha dicho Carla? ¿Qué he dicho? Que por qué no te dejas dar un latiguito de plumas, aunque sea. Yo no soy una cerrada. De decir de primeras no. Pero en verdad. Sí soy clara en esa parte de que si se prueba y no me gusta, digo, no me gusta. Lucía, ¿y tienes iniciativas nuevas? O sea, en plan, yo nunca he hecho esto, pero hoy día me provoca hacerlo, esto. ¿No? Iniciativas. O como que lo esperes con tu delantal y desnuda, pues, ¿no? O sea, yo pienso que el amor evoluciona y que puede llegar una edad en la que a lo mejor tú no tienes más sexo, pero eso no hace que tú no ames, porque en verdad yo he visto a mi mamá 2 años con cáncer, estoy segura que ya imposibilitada de muchas cosas, y mi papá la amaba. Bueno, eso ya deja de ser importante, eso que no hiciste fue lo que te cagó. En lugar de tener relaciones sexuales todos los días, la tiene pues una vez a la semana, ¿no? Pero creo que a eso se apunta, no con sexo, ¿eh? Yo creo que se apunta con un grado de amistad. O sea, y por eso, o sea, yo converso con Yaco. Yo, lo que, al menos de mi relación, lo que más me gusta es que somos amigos. Y justamente porque somos amigos, es que yo sé que mi marido en algún momento, porque él me cuenta, yo sé quién es Yaco. Y no lo juzgo, me cago de risa. Y yo creo que algo que sí nos da esa posibilidad, tal vez, de estar para siempre, es esa amistad. Por eso yo siempre le digo, oye, a ver, el día que tú saques los pies del plato, cuéntamelo. Porque si tú no me lo cuentas y yo me entero por otro, estoy seguro que vamos a perder lo mejor que tenemos él y yo, que es la amistad. O sea, por decir ahorita, por decir, ella está en su llana. ¿Me entiendes? Y que si no ha visto, pues hace rato me estaba ya me llaman. ¿A qué hora vas a hacer? Es que yo te he dicho que voy a tener una reunión y punto. No, Wilmer, pero escúchame. Lo que pasa es que los hombres son bien cortos de información y no se dan cuenta. Y las mujeres somos tan comunicativas que eso es lo que da cólera. Porque a mí me pasa con mi marido. No es que yo tenga desconfianza, es que si no. Y yo, a mí me encanta salir y tener mi espacio y me encanta darle su espacio. Yo soy bien independiente para eso. Pero me jode que cuando yo, por ejemplo, ahorita digo, oye, el 28 de julio, ándate con tu mamá de viaje, lo que quieras, porque es para mi promo. Y cuando él lo hace, me avisa cuando ya está ahí o ya estoy con unos amigos, pero con quién, ya luego te digo, corta, no pues, no jodas, o sea, siéntate, si ya sabes que vas a estar, con quién, y además, dime más o menos una hora estimada, si me dices, voy a llegar a las 5 de la mañana porque quiero pegarme una bombaza,
ya quédate. Yo a lo que voy es, o sea, ella tenía un reencuentro y yo no le he dicho nada. O sea, ya anda, diviértete, pues, ¿no? Y yo no le estoy llamando a cada rato, pues, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Claro. Es cierto. No, 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 perdóname. No, 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 perdonarla, y lo pongo entre comillas, bien entre comillas. Entonces, ella tiene una reunión de reencuentro. ¿Tú le vas a creer que es un reencuentro? No jodas, pues, negro, en mi no caso, le si yo decido perdonarla, no, la perdono con todo. O sea, no. ¿Por qué no? Eso es mentira, huevón. Eso es porque tú no la sufres. Ni la mujer ni el hombre perdonan al 100%. Nunca. Es difícil para cualquier situación. Mucho más cuando se trata de pareja. ¿Quién? Levante la mano. ¿Quién sabe perdonar? Eso queda marcado siempre. Es que en realidad es que te perdono, pero no olvido. Exactamente. O sea, por eso, si tú tienes una memoria, por supuesto. O sea, te perdono, pero no. Olvidando que les conviene. Tú siempre vas a dudar, porque es eso lo que dice Mariela. Te perdono de boca, pero no en serio. Oye, sí, es difícil perdonar a un hermano, a un amigo. Perdonar por infidelidad es súper difícil. Y nadie nos ha preparado, ni nadie nos ha enseñado. Paso uno para perdonar infidelidad es tal, paso dos, paso tres. Es un proceso dificilísimo. Entonces, uno, es verdad, tiene que haber una predisposición a realmente olvidar, pero de la otra parte también tiene que haber una predisposición a poner nuevos cimientos. Confiando fielmente en lo que soy, me compartes tus misterios que tejen perfecta mi felicidad. Si me encuentras en el suelo, tu voz me despierta de la irrealidad. Sentirte cerca complace los deseos de mi humanidad. Me llevas más allá de una simple vida mortal. Tanto